avanza la socialización del presupuesto general de Medellín para el 2019, que supera los 5 billones de pesos y que será discutido en 12 reuniones y 4 sesiones plenarias del Consejo de la Ciudad. A pesar de la disminución de 10% en la propuesta de presupuesto de Medellín respecto al de 2018, Orlando Uribe, secretario de Hacienda, destaca que el 78% sigue siendo para inversión social. Sigue siendo el segundo presupuesto municipal más alto del país y donde hay un factor determinante e importante, y es que las transferencias de EPM al municipio de Medellín se mantienen en unos niveles muy importantes, superiores a los 1.1 billones de pesos. El rubro para seguridad disminuyó en 7%. Educación, salud e inclusión social serían las secretarías con más recursos. Tema de educación, 1.005.000.000.000 de pesos. Ahí aumentamos inclusive el presupuesto. Tema de salud, por encima de los 500.000.000.000 de pesos, 538.000.000.000 de pesos. Concejales como Natalie Vélez piden ajuste a los gastos de funcionamiento. Mientras se tiene una disminución del presupuesto del 10%, algunos programas o algunos temas de inversión social disminuyen el 14%, los gastos de funcionamiento están aumentando entre un 6.5 y un 7%. El proyecto de acuerdo de presupuesto será discutido en 12 reuniones y 4 sesiones. Precisamente, veamos específicamente las cifras del presupuesto para el año 2019, que será de 5,18 billones de pesos. Podríamos repartirlo así en este análisis. Cerca de 600 mil millones de pesos menos con respecto al 2018, y el 77%, que corresponde a 3,9 billones de pesos, están destinados para inversión. El 16,5%, es decir, 855 mil 688 millones de pesos, están destinados para funcionamiento, y el 6,5%, o sea, 338.817 millones de pesos, son para el servicio de deuda. Ahí está entonces cómo sería la repartición del presupuesto para el próximo año 2019. Pausa para comerciales. Ya volvemos en esta emisión central de Teleantioquia Noticias.